gobierno inconsulta de vender activos tan importantes que tiene el Estado. El Estado somos todos los panameños, sin consulta alguna con el pueblo, con los trabajadores que hemos hecho de esta empresa que Vanguardia es la mejor del país. Históricamente los trabajadores con nuestro esfuerzo llevamos a esta empresa que Vanguardia al primer lugar. Entonces sentimos que es irrespetuoso estar hablando de posibles ventas sin haber consultado con el pueblo y con los trabajadores. Exigimos al gobierno que diga oficialmente cuáles son las pretensiones. Un día dice que es para venderle el 49, para ponerlo en bolsa, otro día dice que es una idea, otro día dice, yo creo que este es un tema que merece toda la seriedad. Igual mandarle un mensaje de que nosotros estamos alerta, porque no vamos a permitir que nos sorprendan con leyes que vengan en detrimento del pueblo y de los puestos de trabajo de la gente. ¿Continuarán durante los próximos días? Sí, en la medida que nosotros esto vaya intensificando, nosotros vamos a ir igualmente también sumando a trabajadores a nivel nacional. Se hablaba de que ya habían pedido cierta respuesta al ministro de Economía. Exacto, en el mes de enero dirigimos una nota formal al ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, donde solicitábamos que se diera una posición oficial de la intención de la que se hablaba. Al 31 de enero nos recibieron la nota, al día de hoy todavía no vemos ninguna intención de ellos de ponernos en claro cuáles son sus pretensiones. ¿Deben despidos masivos con este tipo de acciones? Bueno, es que cuando se habla, esto es un escenario que es como el que le gusta al gobierno, un escenario inestable. Nosotros no sabemos a quién se pretende vender 49, nosotros hemos dicho que hemos luchado por esta empresa, hemos luchado por esta empresa que le da dividendos muy buenos al Estado. Si es que no vemos el porqué y sobre todo el de cuidar también el del puesto de trabajo.